El milagro de Múnich para el FC Barcelona no se dio. Los culés necesitaban sumar 3 puntos debido a la victoria del Benfica 2-0 ante el Dinamo. El Barcelona no estuvo ni cerca y con goles de Müller, Sané y Musiala, el Bayern mandaba al Barça de Xavi a la Europa League y no pasa de fase de grupos. Hace 21 años el Barcelona no pasaba a la fase de grupos y ahora se vuelve a dar algo parecido. La última vez que el Barcelona jugó la Europa League fue en la temporada 2003-2004, cuando clasificaban sextos en la tabla de la liga y fue eliminado por el Celtic en octavos de final. De esta manera el Barça toca fondo con sus problemas económicos y futbolísticos. No pasar de fase de grupo significa varios millones menos para el presupuesto que estaba contemplado. Un golpe durísimo que es el remate de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Pues que esto debe ser un punto de inflexión. Y le he dicho lo mismo a los jugadores. Hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo. Rebelarnos ante esta situación. No conformarnos, evidentemente, porque el Barcelona no merece estar donde estamos actualmente. Y decirle al barcelonista que trabajaremos duro, porque además siento este club, amo este club. Y trabajaremos al máximo, nos dejaremos la piel para volver a recuperar al Barça y ponerlo donde se merece. Que no es estando en la Europa League, pero hay que afrontarla, es una realidad dura, pero es la que hay. La fase de grupos se acaba y termina con los siguientes clasificados. Los cabezas de grupo son Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus. Los segundos clasificados son Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Inter de Milán, Benfica, Salzburgo y Chelsea. En el grupo F está pendiente el partido de Atalanta-Villarreal. Todavía se debe definir este grupo y el encuentro pendiente se disputará este día jueves.